El lunes hemos presentado en Madrid una ley de emprendedores que lo que pretende es eso. Se dice, y es verdad, que España necesita 1 millón más de emprendedores. Pues el Gobierno no los va a crear por decreto. El Gobierno lo que tiene que hacer es generar las condiciones y dar la confianza suficiente para que esas personas se atrevan a emprender. Ha vuelto a la actualidad, tristemente, el tema de la negociación con ETA o el tema del Faisán. La versión que está dando el ministro del Interior, todo el mundo sabe que es falsa. Lo sabe él, lo sabe su grupo parlamentario, lo saben los socialistas y lo saben todos los que le están apoyando. Todos. Todo el mundo sabe que es falsa. Oiga, pues antes de decir falsedades, cállese usted o diga que estamos en otro momento. Pero, hombre, no nos vuelvan a engañar. Ya nos engañaron una vez. No lo hagan dos, con una ya ha sido suficiente y digan, bueno, ahora hay que mirar al futuro. Pero no, se empeñan en seguir engañando y se empeñan, debe ser que con eso distraen, en arremeter contra el Partido Popular. Oiga, nosotros no estábamos en el Faisán, eran ellos. No tenemos absolutamente nada que ver. Lo único que queremos y lo único que pedimos, porque es nuestro derecho y también nuestra obligación, es que se expliquen. Y que le digan la verdad a los españoles, porque esto es una democracia, y en una democracia parlamentaria la oposición tiene la función de controlar al Gobierno y pedir explicaciones. Y el Gobierno debe darlas a la oposición, pero sobre todo al conjunto de la opinión pública española. Y hasta ahora no han dado ninguna explicación.